¿Cómo están? Espero que estén bien. Aquí bienvenidas a un nuevo video. Voy a estar haciendo los centros de mesa. Voy a estar utilizando unas imágenes que imprimí y este letrero que puse de Silas Street. Y voy a estar usando cartón, este foamy, este palito, y este compré este de rompecabezas. Es como un tapete grande en Mercado Libre, me costó 100 pesos, está bien económico, entonces lo estuve comprando. Voy a estar haciendo los centros de mesa para la fiesta. Lo primero que voy a hacer pues es recortar la imagen, le voy a dejar un borde blanco para que resalte y para no irme directo por la línea de la imagen, porque a veces uno recorta chueco y pues ya le mochaste ahí al mono. Entonces voy a estar aquí haciendo como que abajo un soporte para que mi imagen no se vaya a doblar. La estoy haciendo con cartón grueso, no la voy a recortar del mismo tamaño que mi imagen porque luego se me va a notar el cartón, y pues la corto un poco más chica. Y voy a estar haciendo lo mismo, traspasando la silueta para el foamy. Este foamy me costó 16 pesos y es un foamy pues grande. Me caben todas las figuras, pero voy a estar usando otro color para el amarilla, porque voy a hacer una de Big Bird. Entonces de ese voy a estar usando un foamy amarillo que tengo y del come galletas uno azul, y nada más de Elmo y este monito que se llama Oscar Gruñón voy a estar usando el foamy verde. Voy a hacer el mismo proceso con el letrero de Silas Street. Todo esto yo lo hice en PowerPoint y luego lo pasé a que se convirtiera en PDF. Lo imprimí en un tabloide, entonces usé la medida de tabloide que es 11 pulgadas por 17. Y pues pues queda más durito el papel, ¿no? Y la imagen queda así brillosa y no queda como que mate pelucita con la impresión de papel bond. Y pues igual lo voy a traspasar a mi foamy y el letrerito y lo voy a estar dibujando también. El cartón igual de ese letrero lo hice más pequeño y el foamy sí lo hago del tamaño del letrero, para que me ayude a tapar bien el cartón. Y pues lo voy a estar recortando. Estoy utilizando silicón frío. Voy a empezar a formar lo que es mi base. Voy a hacer una cajita con el tapetito de foamy. Estoy usando tres foamies, 3x3, o sea 9 en cada parte, en cada cara de la caja. Le estoy poniendo silicón para que no se vaya a desarmar. La verdad me parece una buena idea porque así pues si ya no lo quieres usar, lo desarmas y se lo puedes dar a tus niños para que jueguen. Entonces en la fiesta de Silas pues van a ir niños obviamente, y pues ahí las mamás pues luego se los pueden dejar, ¿no?
para que jueguen con ellos, si lo quieren desarmar o pues si lo quieres tener de adorno. Se me hizo una buena idea, la verdad es que a mí se me ocurrió. Yo estuve viendo varias ideas de mesas de centro, pero pues eran, pues unas eran cubetitas, otras eran una, usar como una de esas que usan para la fruta, pero más chiquita, pero todavía lo tenías que pintar, entonces ibas a gastar en eso. Y estuve checando el precio de esos en Fantasía de Miguel y estaba como en 28 o 32 pesos, dependiendo del tamaño. Y pues sentí que me convenía más este porque me salía prácticamente, si lo dividía, en 26 cada cajita. En la base le puse un cartón para que tuviera más firmeza y los lados no se vayan a hacer aguados o abajo con el peso se vayan a caer los cuadritos de rompecabezas. Y pues le estuve poniendo resistol ahí y también a la base para que no se vaya a mover o a zafar, como para darle más forma, ¿no? Para que no se me deforme el cuadrito con la movida o con andarlos llevando, ¿verdad? Y pues así quedó esta base bien reforzada y pues ya lista para empezar a hacer el siguiente proceso. Ahí ya había hecho yo las otras tres, voy a hacer cuatro en total. Entonces, traté de que tuviera pues diferentes letras y números cada base, de que salieran pues sí proporcionales o que completaran el abecedario. Y voy a estar usando este cascarón de huevo o tapa de huevo para estar poniendo ahí mi letrero, mi monito, el palito, porque ya yo no quería gastar ya en lo que viene siendo el unicel o lo que pones para las flores. Entonces se me ocurrió hacer como una basecita con eso y sí quedó muy bien, porque pues ya había gastado y no quería que este arreglo costara más de $2 y pues me costó aproximadamente esos $2 en total. Entonces voy a estar haciendo aquí unas medias florecitas de papel china. Solamente son cuadritos y luego de abajo le haces un piquito y ya para que salga para arriba el papel. Y pues para darle como que más vista y más color. Y ya solamente le pones un puntito ahí de resistol y lo pegas. Lo pegué en el cascarón, en la tapa de huevo, perdón. Ahí lo pegué. Y pues los fui acomodando de tal manera que me cubriera todo lo de abajo. Había visto uno que les ponen como unas brochetas con dulces, pero no lo quise hacer porque siento que luego se pueden desarmar los cuadritos. Y yo no quise pegar todo con resistol, cada cuadrito, porque dije, después va a... Ya no lo van a poder desarmar y no van a poder jugar con él. Entonces, pues ya, solamente lo pegué de las orillas. Este arreglo de mesa te puede servir para cualquier otra decoración o cualquier otra temática que sea pues de preescolar o que sea temática infantil. Solamente pues estarías cambiando los personajes, los dibujos de arriba. Y pues te puede servir para cualquier temática de fiesta, no solamente para Plaza Sésamo. Chicas, pues así quedaron los centros de mesa. Solamente voy a estar haciendo cuatro.
Y pues este es el resultado final. Adentro solamente le puse el papel, no le voy a poner nada así de dulces ni eso, porque pues aparte vamos a poner botanita, entonces solamente va a ser así como con fines decorativos. Pues este es el resultado y espero que les haya gustado esta idea. Y pues regálenme su like, déjenme su comentario y si aún no te has suscrito al canal, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Bye.